Un vecino reclama por la construcción de un edificio a menos de 10 centímetros de su ventana. Asegura que no hubo diálogo, que comenzaron a construir sin previo aviso y que la vista privilegiada que él tenía desapareció por completo. Hola, les quiero mostrar mi casa, que antes tenía una vista increíble y ahora quiero que la conozcan. Yo tenía esta vista espectacular que había donde veía la cordillera y todo esto, y ahora tenemos esto. De la cordillera al cemento, de verlo todo a no ver nada, Sergio Césped vive en un edificio en Parque Bustamante. Tenía una vista de ensueño, despertaba y veía pajaritos, ahora solo ve obreros. Daba buenos días a la naturaleza, ahora a estos trabajadores. Y los tengo encima a razón de que existía esta ventana cuando yo llegué. Esta ventana tiene como 30 años. Esta es la distancia entre el edificio de Sergio y la nueva construcción. Lleva algo más de 10 años en el edificio y hace 6 comenzó esta construcción. Veía cercanas estas obras, pero nunca imaginó que tanto. Poco menos de 10 centímetros, prácticamente los trabajadores viven con él. ¿Qué te parece esta distancia que puedo hablar con el vecino? No entiende mucho, no por la distancia, sino por el ruido. Sin embargo, este obrero nos comenta que está dentro de lo establecido, aunque no deja de darle curiosidad la cercanía que ahora deben tener con Sergio. Las 8:30 de la mañana ya pueden ver que la situación de vida aquí es así. Está la gente aquí, frente a mi ventana. Es curioso que un vecino pueda hablar tan cerca de usted, que está trabajando ahí mismo, ¿no? No, por supuesto. Cuando uno se lo imagina como película de terror, es como que hoy día estoy mirando el paisaje en la montaña y después voy a abrir un día la ventana y voy a tener una pared de cemento. Sergio despierta por la mañana y lo primero que ve es esta construcción. Podemos ver a los maestros, podemos ver los materiales. Es como si fuesen prácticamente su velador o una cómoda. ¿Pero de qué se trata esta obra? Es la construcción del Centro Cultural de la Universidad de Chile, desde donde aseguran que la ventana de este vecino es irregular, por lo que debiese ser clausurada. Aseguran además estar en constante comunicación con los vecinos. No tenemos luz de sol, es una desvalorización. Vamos a necesitar más electricidad, es una desvalorización. Me parece que sí, siempre hay que tomar en consideración la calidad de vida de la gente. Siempre, más allá de los avances, los progresos, lo que sea. La Municipalidad de Providencia ratifica lo señalado por la Universidad de Chile, que la ventana se construyó fuera de norma. Y yo me compré el departamento hace como 15 años y esta ventana siempre existió. Nunca nos imaginamos que iban a construir un edificio. Yo reclamo un poco la falta de protocolo de parte de ellos o de empatía, de decir, oye, vamos a llegar y van a estar los obreros cruzándose aquí por delante tuyo en tu ventana. Ventana que existía cuando compró el departamento y ahora él debe pagar los costos. Y sobre la distancia entre los dos edificios, para los expertos está en regla. Es la correcta si no hubiesen ventanas. No tendríamos mayores problemas, ¿no es cierto? Porque sería un medianero frente a otro medianero, pero tendrían que ser ciegos. Entonces es muy raro ver un medianero con una perforación, ¿no? El debate para algunos recae en entender los límites del progreso. Muchos creen en un diálogo, quizás más allá de un permiso.